Para vos, fundamentalista del sillón, durante el mes de octubre, Netflix renueva sus películas originales y vos no te la podés perder. El 4 se estrenó una de suspenso, En la hierba alta. Dos hermanos se aventuran en un campo de hierba para ayudar a un niño, pero parece que no hay salida. Basada en la novela de Stephen King y Joe Hill. El viernes 11 podremos ver Fractura. La esposa y la hija herida de Ray Monroe desaparecen de una sala de emergencias. El hombre las busca sin cesar, convencido de que el hospital oculta algo. La lavandería. Se estrena el 18. Una viuda interpretada por la maravillosa Meryl Streep investiga un fraude de seguros. Las pistas conducen a dos abogados socios en Panamá. Son nada menos que Gary Oldman y Antonio Banderas. Estos se aprovechan del sistema financiero mundial, dirigida por Steven Soderbergh. Ese mismo día, veremos 17. Decidido a recuperar su perro perdido, Héctor, un adolescente, se escapa a un centro de menores y comienza un viaje por Cantabria, junto con su hermano y su abuela. Una película del español Daniel Sánchez Arévalo. Y lo mejor para el final, a fin de mes, más precisamente para el 25, Netflix publicará Mi nombre es Dolemite. El candidato al Oscar, Eddie Murphy, encarna la leyenda viva de Rudy Ray Moore, un pionero del rap y la comedia que dejó el lado a detractores luego de que su alter ego, Dolemite, un luchador de kung fu obsceno y gracioso, se convirtiera en un fenómeno de blaxploitation en los 70. Ya te conté todo, ahora, ¿cuál vas a ver? Hasta el próximo Buena Data.